Hola, buenos días a los que se están uniendo ya aquí a este live. Este es el segundo día que transmito. Estoy haciendo por aquí un monstruo de colores o monstruo de las emociones. Le empecé anoche y bueno, ya le llevo aquí un avance. Pero debo ponerle aquí más hilo, entonces en eso estoy. Estoy haciendo este muñequito con este estambre marca Pachoncito en color palo de rosa, que es este que está acá. No me interesa hacer un mini mini monito, por eso lo estoy haciendo con doble hilo. Y para que quede de un tamaño así, pues más grandecito. El normal con hilo de algodón queda así chiquitín, como de 6 centímetros. Este va a quedar como de unos 12 centímetros, no, unos 15 centímetros más o menos. ¿Sí? Entonces voy a unir aquí nuevas hebras aquí. Voy a hacer un nudo. ¿Cómo hacen ustedes los nudos? ¿Cómo les queda mejor? Yo, este tipo de nudo que estoy haciendo ahorita es el que mejor me ha funcionado porque no se, aunque yo le jale, no se rompe. Queda bien macizo, bien fuerte. Y también pues no se ve, ya a la hora de que queda entre el tejido, no se ve tanto ese nudo. Estoy viendo por aquí que están uniéndose algunas personas. Bernardino Bauti, María de Lourdes, Josué Medina, Argelia López. Gracias por unirse. Gracias por ver. Estoy tejiendo un amigurumi de las emociones, del monstruo de las emociones. Esta es la emoción del amor. Lo quiero para un regalo. Estoy siguiendo el patrón de una chica. Es un patrón gratuito. Ahorita les digo cómo se llama esta creadora. Por aquí lo tengo anotado y lo voy a dejar por aquí anotado cuando ponga disponible. Espero poder subir nuevamente, que se quede guardado el live. No sé cómo se le hace, la verdad. Esto es nuevo para mí. Se llama Mabe. Guión bajo Barrios, no, Mabe guión bajo Berrios en Instagram, así la encuentran y tiene este patrón de amigurumi gratuito. Aquí estoy solamente, ya no estoy haciendo aumentos ni nada, estoy haciendo solamente tejiendo bastantes vueltas, creo que son como unas 12 vueltas, donde no hago aumentos y es para el cuerpo del monstruito. Cuéntenme, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están tejiendo? No sé si pueden comentar. Todavía no le entiendo muy bien a esto. Yo creo que como son las primeras veces, también no me permite aquí tener comentarios, creo, no sé. Solo veo que se unen las personas y veo muchas cosas con candaditos. Y bueno, también les quería enseñar este que está aquí, por eso lo puse aquí. Este es un book sleeve, es como una bolsa para guardar libro. Este lo tengo disponible en mi canal de YouTube. Yo hago tutoriales paso a paso y lo subo en mi canal de YouTube.
Ahí pueden ver muchos tutoriales tanto de hacer para hacer suéteres, para hacer blusas, para hacer bolsas, gorritos, sombreros. Ya tengo muchos videos ahí en mi canal de YouTube y el enlace lo puedes ver en mi perfil de aquí de TikTok. Ahí puedes ver cómo llegar al canal. Si te interesa aprender a tejer, ahí videos para principiantes, hay videos para más avanzados y bueno, pues ahí puedes ver también esta bolsita para libros o la puedes hacer bolsita para otras cosas, para tus lápices o algo así, tus colores, o también como una cosmetiquera, también lo puedes hacer. Este se desenreda así de aquí, de este hilito. Me gustó mucho cómo quedó la combinación de los colores. Este se hace nada más con algunos granis. Este lo hice con tres granis, que es este, el del ojo. Ese ya lo tenía hecho. Por eso es como así, como que se ve todo, todo hipioso. Y por atrás puse un granny square que es sólido. No tiene gran ciencia. O sea, yo nada más ya tenía este y ya tenía este, el de los cuadritos. Y fui rodeando haciendo vueltas hasta que se unificara el tamaño de los tres grannies y al final pues agregué unas vueltas para que diera el tamaño del libro que quería guardar, que lo traigo aquí, ¿sí? Y al final pues ya uno por los lados y agrego la tirita para enredar aquí esto y pongo el forro, ¿eh? El forro este es opcional, pero pues se ve con mejor presentación, la verdad, se ve más padre y resguarda por ahí bien, ya le das unas vueltas. También puedes ponerle un botón en lugar de la tirita o puedes ponerle cierre. También, como te decía, puede ser una bolsita para guardar tus colores, tus plumas o tus herramientas de tejido también. Si pueden comentar, coméntenme de dónde me están viendo. Si están tejiendo, qué están haciendo en este día, este sábado. Yo estoy tejiendo un amigurumi de monstruo de colores, pero se teje de los cuernitos para abajo, de los cuernitos para abajo. ¿Cómo están? Yo todos los días tejiendo a todas horas que se puede. Cuando hay un ratito tejo pedidos, tejo cosas para los videos, para los tutoriales que hago, que pongo en mi canal. Y pues en la noche ya edito el video y lo subo al canal. Veo aquí que se están uniendo algunas personas. Georgina. Naya, Diana, Renato Ramírez, Betina LR Rey se ha unido. Gracias por conectarse. Aquí voy a estar transmitiendo un ratito mientras tejo este amigurumi y otra cosita que estoy haciendo por acá, un gorro. Estoy haciendo un gorro y estoy haciendo también simultáneamente un cardigan de Granny Squares de colores, para un tutorial que voy a subir próximamente ahí a mi canal. Entonces, así, así tengo como varias cosas ya haciendo. Ayer que transmití en la mañana, terminé una bolsita de gatito, con correa y todo. O sea, aquí lo estuve terminando mientras transmitía. Aquí ya se me enredó el hilo, es lo que estoy haciendo ahorita. Pónganme algún comentario, si pueden comentar, coméntenme algo para no sentir que estoy hablando como loquita, que estoy hablando sola. Tengo muchas ganas de cortarle aquí al hilo. Pero trato de ver cómo está, pero no le hallo. A veces nada más enreda un poquitito así. Y le corto y ya, sí, era eso. Como que la misma pelusita hace que se enrede. Ya quedó. Ceci.
Nora Vázquez, Rosita Mejita, Mejía, Rosita Mejía, Elizabeth, Julia Mendoza. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están tejiendo? ¿O nada más estamos viendo TikTok? ¿O estamos haciendo de comer y viendo TikTok? ¿Qué están haciendo? Yo ahorita también estaba haciendo la comida antes de hacer esto. Pero ya que quedó, corrí. Corrí aquí al estudio a hacerle, a adelantarle aquí un poquito a este. A este amigurumi. Este amigurumi lo compartió una chica en Instagram. Lo digo otra vez por si alguien se va conectando y le interesa hacerlo. Este patrón de amigurumi lo compartió alguien en Instagram que se llama Mabe-Berrios. Tiene ahí el patrón gratuito. Y lo estoy haciendo para un regalo para alguien que usa estos muñequitos para su trabajo. Y se lo voy a regalar. Y también pues quería probar el patrón a ver qué tal quedaba. A ver si estaba fácil de seguir. Y bueno, el patrón original queda un muñequito así pequeñito, pequeñito como de unos 6 centímetros. Pero este yo decidí hacerlo como más grande. Este va a quedar como de unos 15 centímetros. Lo estoy haciendo con doble hebra, un ganchillo así del número 5. Y pues obviamente estoy haciendo el que es de la emoción del amor. Ya al final van a ir por aquí los ojitos. Tiene pelito, tiene una aquí unas mechitas, así como cabellito. Faltan los brazos, faltan las piernas. Son laboriosos, todos estos muñequitos de amigurumi son laboriosos. Se llevan un tiempecito y se lleva también mucha paciencia, porque se tiene que hacer cada una de las partecitas así por separado. Por ejemplo, este que es del amor no lleva como los ojos aparte, sino los lleva bordados. Jenny Lu Bautista dice, me haces un ternurín, es un amigurumi, sí, ternurín amigurumi también se le dice así. Sí, claro que sí, puedes mandarme un mensaje directo, un mensaje privado, te lo hago. Casi no acostumbro como tomar pedidos de amigurumis si no los he hecho, porque es un poquito difícil a veces conseguir los patrones y hay que hacer como tejerlos como a prueba y error a ver qué tal quedan. Por eso estoy haciendo este, a ver qué tal queda con este patrón que me encontré. Y aparte que son más, yo siento como más fluido el tejido de prendas, como de gorros, como de blusas, como que fluye más a la hora de tejer, como que es más suelta la mano. Y en los amigurumis tienes que aplicar un poquito como de fuerza para que quede más cerradito el tejido. Y la verdad sí cansa. El año pasado hice varias virgencitas para un bautizo y sí me dolían las manos. O sea, y como eran muchas piezas, era de que la cabeza y luego ya tejes el cuerpo y luego tejes el manto, las manitas, orejas, pelo. O sea, sí, sí está... Está cansado. Pero si los cobras bien por tu trabajo, bueno, pues al final, si lo haces con tiempo, puedes tomarte un descanso entre cada uno de los muñequitos que vayas haciendo. Veo aquí que se unió Elba, María Hidalgo, José Luis, Patricia. Coméntenme algo para no sentir que estoy solita, hablando sola. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Yo soy Tere Olalá, hago tutoriales paso a paso para YouTube. Ahí pueden ver todos los tutoriales que tengo. Inicié mi canal ya hace como unos 4 años. Y pues tengo tutoriales de gorritos, de sombreros, de chalecos, de suéteres,
de blusas y muchas cosas. A eso me dedico. Por aquí ando haciendo así varias cosas. Ahorita estoy haciendo este, pero también estoy haciendo un gorro y también un suéter, un cardigan de Granny Squares para subirlo. Ese lo voy a subir a mi canal. Otro cardigan. Ya tengo un cardigan ahí de Granny Square de colores. Y ahora voy a actualizarlo con este otro que es diferente, pero también es de colores. Coméntenme algo. Buenos días o buenas tardes, ya son las 12. ¿Qué están haciendo? ¿Están tejiendo? ¿Haciendo de comer? ¿O nada más están scrolleando ahí TikTok? María del Rocío. Y Barajas y Berenice, Patricia, Chicote, Rebeca, Sandoval, Flor. Hola, buenas tardes a todos. Salúdenme o mándenme un saludo o algo así. ¿Qué están haciendo? Díganme algo. Es más, ni siquiera sé si se escucha o no. Díganme si se escucha. Ya vi hace ratito un comentario por ahí. Estoy viendo por aquí cuántos están. O mándenme un corazón. Pónganle ahí que les encorazona. No sé ya cuántas vueltas llevo de este. Se me hace que ya me pasé. Aquí era la. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me falta una vuelta más. Y ya después voy a hacer algo así del patrón. Porque aquí no necesito hacer ningún aumento hasta. Aquí voy a empezar ya la última vuelta que se teje así sin aumentos. Castorcita. Hola. Moisés Gálvez. Elvi. Hola a todos. ¿Qué les gusta tejer a ustedes, amigurumis? ¿Dos agujas? ¿O piezas así nada más con ganchillo que no son amigurumis? Es un mundo, todo un mundo de posibilidades cuando te gusta el tejido. O sea, puedes hacer bufandas o puedes hacer nada más suéteres o nada más cosas para bebés, gorritos, amigurumis, Y si es a dos agujas, bueno, pues con dos agujas no puede ser amigurumis, pero puede ser prendas, cobijas, suéteres, blusas. ¿Alguien de aquí, de los que están conectados, tejen? Pónganmelo en los comentarios. Y aquí ya llegué a mi última vuelta. Sin aumentos. Así queda de grande el. Este amigurumi de las emociones. Monstruos de colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estoy viendo el patrón. Ahí voy. Hola, gracias. No sé quién comentó, qué bonito, no veo quién es. Emily, ¿los vendes? Sí, ese no lo voy a vender, lo estoy haciendo como para un regalo. Pero estoy haciéndolo como probando el patrón que lo encontré por aquí en Instagram. Bueno, por allá en Instagram encontré este patrón de Mabe-Berrios. Así la encuentran a la chica en Instagram. Tiene su patrón gratuito de amigurumis. Y te dice cómo tejer los monstruos de colores, de todos los colores, de todas las emociones. Yo opté por hacer este, lo voy a regalar porque estoy haciéndolo probando el patrón. Pero sí, si le interesa a alguien comprar alguno, claro, puede enviarme un mensaje directo.
Y por ahí, pues, dentro de México hago envíos. No me he aventado a hacer un envío fuera de México, a menos que sea como, pues, enviado con alguien que vaya para allá, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, a otro país. Pues sí, no sé de nadie, ¿verdad? Que pueda hacer así un envío. Pero no me he arriesgado a enviar porque tardan muchos días en llegar a otros países. Por eso solamente hago envíos aquí dentro de México, dentro de la República Mexicana. Ah, bueno, ok. Ya sí, aquí otra vuelta diferente. Dice que haga un punto, una disminución. Por 10. Un punto, una disminución. Punto. Hola, gracias a los que le dan corazón al live. Es mi segundo live. Soy nueva en esto, casi no utilizo TikTok. Sí tengo videos aquí en mi cuenta, ¿verdad? Pero esto es algo nuevo para mí, estar transmitiendo en vivo. Como es algo nuevo, pues obviamente uno se pone nervioso y todo eso. Dice que aquí tejan la hebra de atrás y haga disminuciones, un punto bajo, una disminución, así 10 veces. Al final debo de tener 10, 21 puntos, ok. Traigo la canción esta nueva de Lady Gaga y Bruno Mars. Desde la mañana que me desperté, suena en mi cabeza. Yo sé que ustedes también, porque luego abres TikTok y ahí está el video. ¿Quién más no le ha pasado así? ¿Quién más no trae así la canción pegada en la cabeza toda la tarde, todo el día, desde la mañana? Gracias por unirse, gracias por estar conectados viendo aquí cómo hago este amigurumi. Bueno, los que no estaban hace ratito, les comento, mi nombre es Tere. Tengo un canal en YouTube en donde me encuentras como Tere Olala. Yo subo tutoriales en YouTube para hacer paso a paso para hacer prendas a crochet a dos agujas. Pues nada. A eso me dedico. Aquí tengo, por ejemplo, ahorita les estaba diciendo que este tutorial de este está en mi canal de YouTube también. Tengo por ahí muchos videos ya. Pueden encontrar casi de cualquier cosa, de gorritos, de sombreros, de cosas para bebés, de blusas, de cardigans, de suéteres. Cualquier cosa que quieren que puedan que quieran comentar, alguna duda, aquí estoy. Se las contesto. Por estar platicando, de repente se me va la onda de que si hice la disminución o no. Sí, aquí está esta. Hola, Elvira González. Estoy viendo aquí quién se está uniendo. Carla Piña, María Elena, Blanca Ramírez. Sí. ¿Alguien tiene de nombre? Sí. Angelita. Este es el segundo live que hago en toda la historia de mi TikTok. Me resulta a mí muy entretenido estar viendo lives también. De lo que sea que estén platicando, me gusta ver también lives.
Salúdenme o mándenme un corazón si pueden. No sé si ustedes pueden ver que pueden hacer comentarios o que pueden mandar corazón o algo así. O interactuar con el live. No sé si lo pueden ver ustedes. Yo no puedo ver, nada más veo quién se une y puedo ver también los comentarios. Como que no, aquí no sé. Cecilia Rodríguez, también veo que aquí quien se está uniendo todavía, Elvira, Araceli. ¿Cómo está? Ahí donde viven ustedes, ¿cómo está? Aquí hace mucho calor. Hace mucho, mucho calor. Tengo calor ahorita. A veces cuando hace calor, no se antoja tejer, pero bueno. Hay que estar con el aire. Anoche estaba viendo una chica que estaba transmitiendo en vivo. O sea, ni siquiera la sigo, pero me salió ahí. No sé, hay como un apartado donde ves los live, aunque no sigas a las personas. Y se llamaba, no sé, Fulanita ASMR, de las que hacen así como que ruido así con las uñas, y así, eso es. Pero ella estaba hablando así como que bien, bien despacito, y entonces, ta, 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 y me tenía tan entretenida su plática. Solo de escucharla así que estaba hablando bien despacito. Así estaba contestando las preguntas y hablando todo el tiempo. No sé si eso haga daño hablar despacito. Yo creo que sí. Como que fuerzas la voz, fuerzas la voz. Bueno, les digo que hay de todo aquí en TikTok. Y bueno, eso me llamó mucho la atención. Se me hizo muy divertido. Así es la vuelta número 17. Debo de tener 21 puntos. Voy a contarlos. A ver si no fracasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Sí, sí los tengo, los 21. Qué bien. Meta superada. Ahora, en la 18, sigo. Continuamos tejiendo normalmente, tomando las 12 horas, punto bajo, disminución. 7 veces. Igual. Esta va a ser igual, nada más que se disminuye. Yo cuando hago las disminuciones, aunque sea punto normal, agarro nada más la hebra de enfrente porque es más fácil, se batalla menos. Entonces ya hago un punto normal y luego la disminución la hago así nada más con las hebritas de enfrente. Punto normal. Disminución. Pueden comentarme algo si quieren. Ustedes díganme. Si están tejiendo o qué están haciendo ahora. O nada más están viendo yo, YouTube. Ya. Nada más están viendo TikTok para entretenerse un ratito. Yo ahorita andaba haciendo de comer. Ya terminé la comida. Ya la dejé lista para comer como un ratito más. Una hora más o menos. Y ya que terminé, dije ya, ahora sí, voy a ir a transmitir, a seguir aquí, pues moviéndole aquí al TikTok, porque no soy mucho de andar por aquí. Entonces, hay herramientas que son nuevas para mí y quiero, pues, aprender, moverle. Entonces me decía, ayer hice mi primer transmisión en vivo, o live, como le dicen aquí. Pero me decía que tengo que hacer como tres, que es como un reto que tengo que hacer 3 días seguidos y que debía intentarlo hoy. Entonces, pues aquí estamos compartiendo. Haciendo cosas nuevas. Aprovechando también la luz del día que entra aquí bien bonito en mi. Siempre me gusta, o sea, es desde la mañana se siente tan linda la luz de aquí, de este lugar. Aquí está una ventana y se ve muy, muy bonito. Ahí esa es la vuelta número 18. Voy a contar a ver si es cierto que son 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí. Como estoy platicando y así, de repente se me olvida.
ahora voy a hacer, pues, en todos los... Oh, no es cierto. Así, 7 disminuciones, o sea, los 14 me va a quedar nada. Ya aquí ya es la última vuelta del cuerpo. Pero, pero necesito rellenarlo. Ya no me acordaba. Ya no me va a caber los dedos por aquí. Les digo, que me distraigo. Me distraigo. Ni siquiera sé si tengo relleno. Buscaré. No sé dónde está. Ah, ya lo encontré. Sí tengo. Relleno o nube esfera. Aquí en México le decimos nube esfera. A este que está más... Creo yo que es de mejor calidad. Está más suavecito. Pueden hacerme preguntas si quieren. Las puedo contestar. Me preguntaba hace ratito alguien que si vendía estos bonitos. Sí, los vendo. Este lo estoy haciendo para un regalo. Es un patrón que encontré gratuito. De este no podría hacer un tutorial, pero pues si lo puedo vender, puedo hacer para vender. Muñequitos. Este va a ser el monstruo de las emociones. Se lo voy a regalar a alguien que utiliza el monstruo en su trabajo, que es en un kinder. Entonces pues se lo voy a regalar. Porque lo estoy haciendo para probar el patrón, a ver qué tal queda. Yo digo que va a quedar bien bonito. Va a quedar bien hermo. Bien cute. Entonces, rellenamos. Debí rellenarlo cuando terminé de hacer las 16 vueltas, pero hice dos más, que es esto, que es como va, ya se está cerrando por aquí el muñequito. Muy mal que le avancé, porque luego es más difícil por aquí meter el relleno. Hola Lupita, Sanmo 10, hola Yasuri, Teodora, Jesús Iván Valens. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo aparte de estar viendo el TikTok? ¿Están descansando? ¿Están trabajando? ¿Están haciendo la comida? ¿Qué están haciendo? ¿O están tejiendo como yo? ¿Qué están haciendo? Ahí va. Si ves que no... Mis consejos de tejedora. Si ves que no, llegaste hasta los cuernos y le empujas con un ganchillo. Entonces aquí ya va a ser pura disminución. Estoy bien apretado. Pura disminución para ya cerrar el monstruito este. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, mami! Ya me están solicitando por allá mis jefecitas. Entonces ahorita voy a terminar la transmisión ya que cierre el muñequito. Lo voy a cerrar. Falta bien poco ya para terminar este monito. Amigurumi o ternurín, como me dijeron ahorita. Ternurín también le dicen. Yo los conozco como amigurumis. Ahí está. Bueno, ya que tenemos así, cuando ya tenemos bien poquitito, pues hay que terminar de aquí de cerrar. Yo siempre hago como un punto, una cadena al aire, así. Entonces ya dejo un pedacito de hilo
y voy a unir con una aguja. Me voy a ayudar de una aguja. Hola, gracias por enviar corazones. Manden corazones o pongan un comentario. Eso me hace sentir que estoy aquí, que no estoy sola. Porque veo que se unen, pero nadie dice nada. Entonces ya, que está así, aquí voy a unir esto. No sé si así lo hagan todo. Yo digo que sí, sí lo hacen así todos. Todos los que hacen amigurumis. Vamos a ver si sí es cierto. Tiene que quedar. Le vamos así como agarrando cada punto que se ve. Ahí está. Entonces, ya que lo pasamos por todos. Jalas así bien bien y se cierra. Hacemos un nudito. Aquí como que esto no lo agarre. Qué padre, no pensé que lo fuera a terminar tan rápido. Pensé que me faltaba más. Pero bueno, no lo he terminado, pero ya terminé el cuerpo. Y tal vez, no sé si en la noche o mañana pueda hacer otra transmisión donde ya haga las demás partes. Yo creo que mañana, porque quiero hacer las piernitas y todo eso y los brazos. Pero quiero ya nada más, ya tenerlas listas para nada más irlas uniendo. Y ya, aquí corto. Y así queda este. Mide como unos, pues menos de 15 centímetros, como unos 13, 14 centímetros más o menos. Van los ojitos, pero este va bordado los ojitos. Lleva pelitos aquí negros. Acá lleva un cabellito. Faltan los bracitos, las piernitas. Y creo que ya. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana, yo creo que sí. Espero que sí nos veamos mañana. Para enseñarles cómo quedó este muñequito. Adiós. Vayan y síganme aquí en TikTok y vayan allá a mi canal en YouTube. Allá tengo muchos tutoriales. Estoy como Tere Olala. Gracias. Bye.